Calle Lechería con Javier Villar. De la tarde, 25 de julio, un martes más, calle Lechería. Bueno, pues vamos llegando, finalizando este mes de julio, este caluroso mes de julio, y como viene siendo habitual, este programa está dedicado pues, en su gran mayoría a los artistas portuenses, ¿no? a todo el mundo del flamenco, ¿no? en todos su, sus ámbitos. Eh, a tocadores, palmeros, eh, cantadores, cantadoras. Eh, del mundo del baile y gente que bueno que, que defiende el flamenco local y que gente que, que, que lleva el nombre de nuestro puerto por, por, por todos los rincones allí donde van derrochando su arte. Hoy tenemos a una persona, una persona que en el mundo del flamenco, en el mundo local. Es una persona muy querida, una persona que, que, pese, a que pese a su juventud, eh, tiene una larga trayectoria, una larga trayectoria eh, en el mundo, en el mundo del flamenco, en el mundo del baile. No es otro que Víctor Raposo. Víctor Raposo, buenas tardes. Buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí escuchando esta sintonía de fondo que es bueno, una maravilla, como era de empezar. Cuando empezamos el programa decidimos ponerle a, al programa la sintonía esta de, de Pansequito. Bueno, no me deja Pancequito porque... Creo que ha sido, lo decimos muchas veces, aunque nació en la línea, eh, es una persona que ha llevado el puerto por todos los rincones del mundo y a, 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 bueno, él se ha sentido portugués 100%. Yo creo que era un justo homenaje. Decía Víctor que bueno, que Víctor Raposo en el mundo de, del arte del puerto es una persona muy querida. Bueno, hay personas que tú hables con, con cualquier persona que se dedica a esto o aficionado o gran aficionado que hable de Víctor Raposo, que, que no destaque sus cualidades, no solo como, como flamenco, como bailado, sino como persona, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Yo siempre digo que, que, que un gran flamenco tiene que ser primero buena persona, ¿no? Y, y, y ser una persona sencilla y humilde y cercana. Y yo creo que a partir de ahí el derroche de arte ya viene solo, ¿no? Víctor, a ti esto del flamenco, ¿de dónde te llega? ¿Y cómo te llega? Pues mira, de familia no me, no me viene, no soy de esos casos que que viene de detrás. Yo sé que por lo que me cuentan mis padres y por lo que veo en las típicas cintas estas antiguas, pues en todos los cumpleaños, en todos los chiquillos jugando, y yo siempre empezar con el patio bailando solo, como los locos. Y bueno, tuve la suerte de, de criarme en la calle Atalaya, en, un, en una casa que tenía un patio que daba justo a la pared de, de la escuela de Pushi. Y yo creo que ahí, sentándome cada tarde en el patio a escucharla, cómo marcaba el compás, cómo le gritaba a los niños, yo creo que ahí empezó a entrarme el gusanillo. En mi caso empecé tarde y por eso de ese estigma que había, ¿no? Antiguamente, bueno, y que sigue existiendo, menos, pero sigue existiendo. Ahora hablaremos un poquito de, eso, sí. de esa parte que también es importante. Y empecé de, para mí de esa forma tan bonita, escuchándola a ella de lejos eh, enseñándolo a sus alumnos. Es curioso porque coincide mucho con, con cuando traje yo a mi primo Miguel Villa aquí, él decía oh, que era algo parecido, ¿no? Él se acercaba aquí a esta calle de aquí, a Puerto Escondido, que tenía Alejandro un, que no era flamenco, era como danza, una mm. especie... De, y él dice que se acercaba y se ponía en la ventana a observar y a, y a recordar a que tú has dicho que detrás de tu, de donde tú vivías estaba la gran Pucci, ¿no? que hablaremos sin duda de ella, de, de su hija Silvia, que, que sin duda son parte importante en tu vida. Eh, ¿Con qué da empieza? ¿Con qué edad? Dices que es un poco tardío, ¿no? Sí, tardío por lo que te comentaba antes. Y, y bueno, casualidades de la vida: Me, mi familia se mudó de allí de la calle Atalaya y no, no llegué a bailar. Pero con la suerte de que nos trasladamos, la familia vivía mala Malacara y allí conocía, bueno, a una persona que hoy en día es como mi hermana y mi mejor amiga. Ella bailaba con Pussy, llevaba años años con ella y fue la que me animó, mi amiga Sonia, a, venga, pues, tal y cual. Claro, yo llegué queriéndome comer el mundo, queriéndome que sabía y no tenía ni idea. Cuando entré por la puerta, además, Pussy estaba ya de retirada. y ya estaba Silvia, que ha sido, y siempre diré que ha sido mi maestra. Y, y bueno, me bajo los humos rápido el, el primer día y yo creo que tendría más o menos unos 12 años o cosas así. Realmente, aunque tu, tu inquietud empezó escuchando esas dotes de enseñanza de la gran Puche que la tuvimos aquí hace varios meses, eh, pero realmente eres alumno de, de Silvia, ¿no? Empezaste sí, con Silvia. ¿Qué tal, bien. Silvia, como, como, como profesora? Bueno, pues para mí, hombre, yo ¿qué te voy a decir lógicamente para mí es la mejor, ¿no? aunque eso yo soy del que, del que a todo el mundo le veo su parte buena y, y creo que cada maestrillo tiene su librillo, como le suelen decir. Pero es verdad que la manera de enseñar, bueno, a mí me la ha inculcado. Me quedé también con mucho de Pusi aunque recibiera pocas clases de ella, pero como te digo, estaba allí, ¿no? Era al final quien. Observando. Observando y la que. Uff. Entonces, a mí se me quedó mucho de ella de Pusi quizá el tema de la disciplina, para mí es la maestra de la disciplina, y creo que me caracterizó también en eso. Y Silvia. Pues bueno, yo creo que, que lo que hace que la gente disfrute bailando, luego es una persona muy cariñosa, como sabemos, que ya el Gordi para todo el mundo, desde chico hasta que Terema y yo un niño de toda la vida, seguiremos siendo sus niños. Eh, los que estamos desde fuera, los que somos aficionados y, y, y la vemos, bueno, yo tengo la suerte también de conocerla, pero lo, desde fuera se ve que es un león, como digo yo, es, es una persona que se come en un escenario. A la hora de enseñar es igual. A la hora de enseñar, sí. Yo, bueno, ella puede ser quizás de las personas más completas. Yo, si me pregunta, o me preguntará seguramente, si ¿se ¿te da mejor el baile o la enseñanza? Si te digo, decir Silvia no sabría decirte, porque enseñando es muy buena, pero bailando es una fiera. Es una tía que en un rinconcito levanta los brazos y no necesita nada más, ni mover un pie. Para mí, la verdad, que es una fiera, y tú lo has dicho, es un león. ¿Era exigente contigo? Bueno, con sus alumnos. Lo fue porque, como te digo, yo llegué queriéndome comer mundo, queriendo entrar en el grupo de gente de mi edad y yo no sabía nada. Entonces, ella me dijo, bueno, pues tiene que, te tienes que ir a las clases de los niños chicos, que me llegaban por las rodillas, y, y empezar por ahí. Claro, yo me iba a la clase de los niños chicos, me iba a la de después, me iba a la de después, hasta que llegaba a los, de, a los de mi edad o los más mayores, me sentaba y los veía. Y eso fue un diario, un diario, un diario, que ella hizo que en un año al final estaba bailando con la gente de mi grupo me exigió bastante, sí que me exigió mucho y Pusi también Pusi por detrás <laughs> yo siempre voy tenía la voz de ella por aquí y la vara diciendo que, que tenía que ser un tío bailando, siempre lo decía Así es, esas palabras nunca nunca se me van a olvidar y cada vez que hablo con ella digo tú ¿te acuerdas lo que me decía y dice, claro Gordi, no me voy a acordar tú puedes ser todo lo mariquita que tú quieres <laughs> pero bailando tiene que ser un tío y al día de hoy ella me sigue diciendo eres el tío más tío que he tenido bailando Claro, es que de no tiene nada que ver una cosa con la otra y ahora hablaremos también de, de ese tema. Aparte de, de, de las enseñanzas de esa gran familia uh, flamenca como es Silvia, su madre, ¿has ha recibido enseñanzas de otros profesores o, o hay, hay, estado muy de moda la estado de las Masterclass? ¿no? De esto, de, sí. ¿Has ido a algún lado? Entonces no, entonces no se llevaba mucho el tema de las Masterclass, entonces empecé a a Jerez, empecé con Silvia mismo, iba con ella. Cosa, empecé a estudiar con Siki de Jerez, una gran maestra de Jerez, yo creo que de las que todos los bailadores de la provincia hemos bebido. Y a nivel local también tuve algún movimiento la vez que estaba con Silvia estuve con Miguel porque tenía bastantes amistades en Miguel, que a día de hoy además siguen siendo bueno de mi pandilla, como digo yo. Yo era siempre he sido una persona que aunque bueno. sea pequeño, mmm, me junta con gente más grande. Hay que decir, como él dice mi compare, ¿no? Tu compadre, eh, el gran David Bernabé, que también lo traeremos aquí un día porque tiene mucho que contar de esa época dorada de, de la academia. ¿no? Fue un, un referente como, como bailó y fue un boom, esa pareja de bailadores de María Jesús la tuvimos aquí hace una temporada. Y de David, eso fue un boom en aquella época. Y ahora es que me, me lo va a recordar ahora que dice que tiene amigos con, con, con Miguel. con Miguel. ¿Cuánto tiempo te has llevado tú aprendiendo de alumno? Aunque se dice que no se suele nunca terminar de aprender, ¿no? No, no se termina nunca. De hecho, sigo aprendiendo y mucho, y mucho que me queda por aprender. Eso no se termina nunca. Pero bueno, estuve... Es verdad que tampoco... fui un caso un poquito raro porque empecé tarde y pronto me quise ir fuera. Entonces, man, 17 años recién cumplido, con pues, mi primer contrato me fui fuera. Estuve por las islas, estuve tal y cual, en dos empresas de espectáculos. Y bueno, estuve más o menos un año por ahí fuera y en una de las que me vine, pues seguí estudiando, seguí, seguí, seguí con Silvia, seguí en Jerez, seguiendo ya empezaban a ver masterclass, empecé una masterclass con el pipo, una masterclass con tal y cual, entonces me fui nutriendo de la gente y luego, lógicamente, también de vídeos, ¿no? Porque eso es algo de lo que hoy Importante, en día... ¿no? Dicen que ver mucho, igual que el que se dedica al cante, escuchar mucho te, te ayuda mucho ¿no? a aprender, ¿no? Muchísimo, un montón. Además, descubres un montón de cosas. Descubres que tú te creías que, que una guajira era así y te das cuenta que no, que hay otra métrica en la que hay gente que la hace y tú dices, está correcto, está bien. De ese año que dice que te vas año, año y pico que te llevaste en las islas bailando, ¿qué recuerdas? Eh? ¿Qué recuerdo tiene de ese año? Bueno, me quedé con. Para mí es mi segunda tierra. Además, luego a los años, cuando ya me casé, me volví a. No, bueno, nos fuimos los dos y estuve viviendo ahí una temporada, parecido que es mi segunda, mi segunda isla. El recuerdo de un. Sinceramente, lo que me llamaba la atención de un niño que había salido del puerto por primera vez, yo no había salido del puerto, nada más que para a Jerez, Me monté en un avión solo, llegué allí, pero pues es que además no había convivido con gente que no fuera de Cádiz. Bueno, la verdad, yo era un niño de barrio, de barriada y. Y cuando llegué allí y tuve que convivir con gente de Madrid, de Asturias, el gaditano era yo, lo demás todo el mundo era de por ahí arriba. El pisha, ¿no? ¿Cómo y, ah, y, y además el masico, siempre el, el masico, lógicamente, tenía 17 años, era mi primer contrato y fue una experiencia muy bonita porque además me he llevado muchos compañeros, los que hoy en día sigo teniendo amistad, el gran Jesús y Carrillo de San Fernando, que pues fíjate la, la de años que hace que, que tenemos amistad, 20 años, ¿no? que convivimos juntos allí, allí nos conocimos. Y, y eso, la gente, no el conocer otra forma. Me abrí un poco también. Yo iba flamencólogo a tope allí. Cuando llegué allí y conocí el mundo de la danza, conocí el mundo de los conservatorios, que la gente estudia clásico español, tuve que aprender otro tipo de incluso bailes regionales. Pues me abrió la mente y me llevé muy buena experiencia, la verdad. Es curioso, como a lo largo de, de, de las entrevistas que hemos tenido de, de profesores de baile, de los que están y de los que eh, ya están retirados cómo hacen especial hincapié en el clásico español, lo importante que es para el flamenco, ¿no? Saber un poco de clásico español, ¿no? A la hora de sí, Sobre de, todo para la colocación, claro, la yo. colocación, muy ¿no? difícil, ¿eh? Yo no me lo he intentado, pero no lo he conseguido nunca, la verdad. Tengo una colocación perfecta sobre todo porque según dicen soy muy recogido, entonces eso no me hace tirar una rodilla más debo de estirar, la verdad. Pero sí, sí, además pf, yo veo a gente que baila clásico español y para mí es un arte impresionante, te quedas mirando y dices, hostia, que ver la, la colocación que tiene, ¿no? ¿Cuáles son tus referentes, Víctor, en el baile? Bueno, yo siempre he sido mucho de Sara, lo digo, porque además, bueno, Silvia es mucho de su estilo, como sabéis, Silvia estuvo con ella y es mucho de su estilo, María Jesús, tal y cual, pero luego... Es verdad que de cada persona me gusta algo. Me gusta muchísimo Balayerva Buena, me gusta mucho el Pipa, muchísimo. Y bueno, Farruquito también, pero quizás sea otro, ¿Otro, otro tipo, tipo. Otro poder, tipo sí, de baile, ¿no? Son bailes o bailadores que a mí me flipa verlo, pero que quizás... Mmm, no me, den, no me a, a la hora de ejecutarlo. No, no, se, cómodo, no se te identifica contigo, con ¿no? Antes fuera de micro me decías, no me vayas a hacer cantar. <laughs> Tío, tú no te preocupes que yo no, no le exijo a nadie, que no, no haga nadie. Pero sí que es verdad que haces tus pinitos, ¿no? Dices tú que tú le echas poca vergüenza, ¿no? Mm. Pero que haces tus pinitos. Eh, ¿Eso también surge desde pequeñito o, o ya a lo largo de tu trayectoria como, como bailado? Eso surge en canarias, porque cuando. Llegué, había. era una compañía grande y había tres vales, ¿no? distintos. Y había. Yo llegaba. Me contrataban para el más mm, básico. Hasta que un compañero de Cádiz que estaba allí en otro de los vales, le dijo, tú sabes que este niño tiene un montón de compadres, tal y cual. Empezaron a ensayar con el vivo, claro, el vivo era el, canta, el guitarrista solo, lo típico, ¿no? De por ahí. Me dijo, venga, pues, yo me pongo, pero claro, me pongo igual que yo canto en la academia hoy en día, igual que eh, en los años que estuve ayudando a Silvia Le cantaba yo a las niñas Pero le cantaba dentro de la academia Y bueno, pues ahí empezó, empezó la historia Y luego cuando me vine aquí Pues una juerga Una juerga con mi compadre Otra juerga, otra juerga Una copita, te arranca no sé qué Yo creo siempre que un bailao Una bailadora a la hora de cantar El compás mmm, lo lleva bastante bien No lo digo por mí, lo digo en general, ¿no? A la hora de que un bailado que se cantinía, te cante por bulería para bailar, yo que para mí creo que es lo mejor, lo mejor que hay. Porque al final sabes cuando te tiene que recortar, cuando no, cuál la patadita. Y bueno, hasta el día de hoy con mucho respeto y sabiendo que yo tengo mi escuela y me verá que yo no le canto a mis niños, yo llevo mis, mis cantadores. Pero bueno, pues una juerguecita y siempre que nadie, le, ahora que le moleste, y sí, pero bueno, el día que me lo digan, pues lo mejor paro, pero por ahora... No, hombre, tí, sí que es verdad, y yo comparto esa opinión contigo, porque es verdad que, que el bailado que canta es complicado, tiene que tener un compás y un ritmo muy, muy muy armónico, ¿no? No es, no es fácil, tú evidentemente, me imagino que te declinas por el baile, pero si tuviera que declinarte entre cantar y bailar, baile, el baile, 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 sin duda. Baile y ¿no? enseñar además. Y enseñar, claro. la, la enseñanza es, te gusta, ¿no? Sí. Que eso, porque hay veces que hay grandes profesionales del baile, grandes artistas, pero a la hora de enseñar no saben mm, transmitir ese es, es, es saber que él tiene, ¿no? Eso es otro don, aparte, no, no creo que se tenga nada que ver con. Yo cuando me preguntan, ¿tú a qué te dedicas? Yo siempre digo, profesor de baile. Claro, de, a veces la típica pregunta, ¿de baile de qué? De flamenco. Es muy raro que yo diga, ¿soy bailado? Yo creo que casi nunca lo he dicho, porque. No, me con, no es que no me considere pero uf, no lo sé, yo disfruto tanto, tanto, tanto enseñando y he disfrutado tanto estos años que llevo ya uf, van a hacer 14 años con, con la academia, disfrutando que yo creo que, que lo que me ha dado mi a mí el ver a la gente en un escenario, no me ha dado subirme yo a un escenario, vamos, ni de coña A la hora de, de bailar o incluso de enseñar ¿por qué palo te declina más del flamenco? Hay unos palos que me gusta, que en los que me siento más cómodo enseñándolos, como pueden ser quizá los palos más serios, me encanta montar una ceguirilla, me encanta montar una farruca, Uf, la verdad, una farruca es uno de los palos que más me gusta. Sin embargo, a la hora de yo bailar, que bailo poco y cada vez menos, intento evitarlo, <laughs> intento evitarlo, <laughs> lo digo, pues muchas veces yo es que loco. entonces yo soy depende del estado de ánimo que tenga. Y los palos a mí me identifican con el estado de ánimo claro, totalmente. Claro, yo te, me lo comparto. Yo creo que los palos del flamenco van con el estado de ánimo. Como la música, ¿no? Tú estás triste y ¿qué haces? Te pones la pastora Solé Claro, claro. Tú sales de Grey y te pones a la nueva alma Luma. Pues esto <laughs> es. El flamenco yo creo que esto es lo mismo. Es lo mismo, yo creo que es lo, lo mismo. mismo. Y yo soy muy. De siempre he sido de subirme al escenario sin ensayar. O sea, desde. De, hacen un fin de curso y le decís a, a los músicos ¿Qué va a hacer un baile. Ustedes decanta yo sigo y nos seguimos. Siempre ha sido así. Pocas veces me he parado en la academia de ensayar, sobre todo yo. Entonces, depende del día, depende cómo esté. Incluso en el mismo día o en, el, en la misma tránsito le he dicho, por alegría. O soleado por bulería. O no sé lo que me apetezca en el momento. ¿Cuál cree, aparte del estado de ánimo, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, cuál cree tú que a la hora de, de ejecutarlo o, o a la hora de enseñarlo también? Estabas diciendo que te gusta mucho la enseñanza. ¿Qué palo tiene más dificultad a la hora de... o oh, te cuesta a ti más de transmitir y enseñar o incluso bailar? Yo, como costarme costarme que la gente lo pille o que mis niños lo pillen, el taranto, quizás. El taranto por los cortes que tiene, por lo, las acentuaciones que tiene en la letra, que tiene m, muchas acentuaciones que ni te las esperas. Al cantado hay que dejarlo también respirar y hay que dejarlo... Que fluya, ¿no? Y que cante lo que quiera Pero claro, eso también depende. Cuando tú tienes unos niños bailando por Taranto, el cantado se puede explayar, pero hasta un punto. De ahí yo intento, por eso yo intento, en, en mis clases o de siempre, eh, bueno, sin desmerecer a nadie, porque cada maestro tiene su librillo, como te he dicho antes, a mí no me verá nunca un escenario con un CD. Jamás lo he hecho. ¿Por qué? Porque ni me llama ni se enseña así, entonces yo como enseño pues en la academia, a palma, a bastón si puedo y si les puedo cantar, pues también le canto. Eso que hace que mis niñas cuando estén en el escenario y si el cantado la pillan un día bueno y fiera y se si quiere hacer un compa más alargando un ellos, ellas saben que tienen que esperar y tienen que aguantar. Entonces... Eso gracias a Dios en aquella época dorada que yo la, la, la menciono mucho porque yo creo que fue muy importante para Puerto empezó a introducirse el cante en directo... ...y yo creo que es muy importante, ¿no? El mismo bailar con un CD... ...yo a mí me di cuando ponían... ...esos tanguillos de cae con un CD... ...y eso yo me ponía malo... ...porque a mí eso tampoco mm. me gusta... ...yo creo que al final los niños aprenden mejor así... ...¿no? como tú dices, ¿no? ...con la música en directo, ¿no? Con Totalmente. El... Yo creo que es importante. Niños y mayores. Y mayores. Eh, ¿Podrías tú vivir sin el baile, sin el flamenco? A la vista está que no. A la vista está que... Que no me importa que el día tenga, no me importa que tuviera 30, 30 horas para poder hacer lo que quiero, que es lo que yo intento hacer cada día, hacerlo aparte del baile, hacer lo que yo quiera o crea que tengo que hacer y me hace feliz, pero por supuesto con el baile. Hay razas y hay épocas en la vida en las que lo tienes como prioridad o no, o lo tienes, bueno, pues por lo que te dice por falta de horas, pero creo que no, que no podría ir sin el baile. Te levante te cuesta pensando en flamenco. Sí. Decía tú que hay racha también, que es que hay que decir, y yo siempre lo destaco, que el mundo del flamenco es muy apasionante y es inmenso, pero también es, es muy dificultoso. Es, no hay tantas facilidades como la gente se cree, ¿no? Y tampoco. Eh, yo siempre defiendo el mundo, mucho este mundo porque la gente se cree que. Tú ahora haces hace mención que cuando hace un fin de fiesta, pues improvisa y te levanta. Pero la gente se cree que eso siempre es igual: que que baila no hay un ensayo detrás, que el que toca no tiene un ensayo previo detrás. Y, y es un trabajo muy sacrificado, ¿no? Totalmente. Es muy, es muy difícil. Está muy mal valorado, creo yo. Y en el mundo de las academias más. El mundo de las academias, yo creo que dentro de, del flamenco, la gente o las instituciones o, bueno, quien sea, lo tienen como el último eslabón, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Yo tengo la suerte de que, aparte de la academia, tengo mi grupo. San David, tengo a Eva de Jerez, tengo, bueno, mi grupo, ya llevamos varios años trabajando juntos y hacemos cositas aparte. Pero las academias. Yo he tenido que estar trabajando otras cosas, desde luego, es muy difícil, yo creo que es muy difícil vivir solo de, ahí, la de, de una academia, creo que es casi imposible. ¿Ha evolucionado mucho, crees tú, el, el baile a lo largo de estos años? Yo creo que sí, que ha evolucionado un montón. Yo tengo que decirte que yo soy de los puros, ¿eh? no de los puros tan, tan cerrados, pero sí es verdad que, por ejemplo, los cantadores cuando vienen a ensayar conmigo y con las niñas me dicen que qué fácil lo pongo. ¿Por qué? Porque para mí una métrica es una métrica, ¿eh? Letra, silencio, castellana, tal, pum... ...la métrica de toda la vida, luego tú... ...puedes meterle toda, toda la genialidad que tú quieras... ...y toda la creación que quieras... ...en el baile, pero lo que es... ...una sola poblería es una sola probulería entonces... ...es verdad que yo me pasa eso, que canta otro puede decir, ¿no? ...que cuando vienen... ...con un ensayo lo tenemos, que el baile sea nuevo... ...primero porque yo es verdad que yo le voy... Can, ...cantiñando durante las clases, entonces ya los niños lo llevan... ...y segundo pues, por lo que te he dicho, porque... Porque es eso, al final, pff, no sé. Al final yo creo que, que la base de todo es eso, el compás y, y bueno, y que le pongan mucho cariño lo que hacen las niñas. Tú montas tu propia. Hablabas antes de 14 años, ¿no? Hace que montas tu propia academia. ¿Cómo fueron esos principios? ¿Fuiste bien acogido por el gremio? Porque muchas veces hablamos de que, bueno, como en todos los gremios, en todos los trabajos, en todos los trabajos hay un más y sus menos. Pero sí que es verdad que el mundo de las academia, tú bien lo has dicho. No creo que sea ahora, sino siempre, aun, incluso en la época dorada es un mundo muy complicado, ¿no? Porque, bueno, porque hay sus su más y sus menos y eso es una realidad. Yo siempre miento a aquellos finales de concurso del cine moderno que aquello era una final del falla, era a ver quién. Pero sí que es verdad que es un mundo complicado. ¿Tú cómo recuerdas esos, esos inicios tuyos como profesor, no como docente? Yo muy bueno muy buenos yo cuando entré entré con todo el miedo del mundo y con todo el respeto del mundo la verdad voy que decir porque tú decías hostia, te enfrentaba o entras en un círculo donde estaba bueno pues la gran Alaceliaria Carmen Morales gente de toda la vida no las veteranas y tú querías entrar con todo el respeto del mundo pero querías entretener ilusión tuve la suerte de empezar prácticamente el mismo año que José que José Leiva, Leiva. ¿no? y empezaba prácticamente quiero decir lo que ha introducido en el mundo de las academias y yo me sentí súper acogido por pues Arceli, por Carmen. A mí es verdad que yo en mi forma de este intento ya me voy en contra el mundo y desde el principio fui lo que soy hoy. Yo los quiero a todos, los adoro, de verdad. Luego uno tiene más feeling por una cosa con uno que con Eso otro, como todas la ley de vida, vida. Ley de vida. Pero yo aparte del respeto que les tengo a todos, sobre todo a los que llevan años ahí aguantando, pues aparte recibió muchísimo cariño de ellos y muchísima ayuda. Y me puse las pilas pues igual que ellos, vengo a organizar, a organizar. A lo que hiciera falta. Y creo que más o menos desde ese añito la academia estamos viviendo un buen momento internamente entre nosotros, quiero decir. Que lo que queremos hacer y nos proponemos, lo hacemos. Sí, porque sí es verdad que tú haces mención antes que bueno, el mundo de la nos no está como muy, muy reconocido en el mundo de, del flamenco. Y yo no dejo de decir que eso es. Una cantera de flamenco, tanto de cantador, cantadores como de guitarristas, como de percusionistas, incluso evidentemente como bailadores y bailadoras, ¿no? porque hay niños que empiezan muy pequeñitos, pero conforme va evolucionando su vida se va a dar cuenta que mejor se le da mejor el canto, se le da mejor. Y yo creo que eso es eh, caldo de cultivo no de, de del mundo del flamenco. Yo creo que hay que darle a las academias el sitio que merece, sin duda, y no, y no tratarla como como algo que está ahí pero que, que, que y no es así yo creo que las academias hacen un papel fundamental en el flamenco eh, eh, es importantísimo y a la vista está que tenemos a grandes Silvia Bailo con 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 Saravara. tenemos a María Jesús que está bailando también con Sarabara, tenemos a grandes tocadores como Jesús Núñez que han, le han tocado a las academias del puerto a, a, a grandes niveles, Paco León, tenemos mí el, el Maestro, Antonio Villar, Antonio. a Antonita Jiménez que también la tuvimos aquí, entonces yo creo que las, al final las academias son caldo de cultivo y ellos cuando yo los he traído aquí... Eh, Hacen referencia a ese aprendizaje que tiene tocándole sí. o, o cantándole a, a las academias, ¿no? Porque no es igual cantar tú solo, el cante para adelante, el cante para atrás, que acompañar al baile, ¿no? Es muy, algo más complicado, ¿no? Luego es lógico que los artistas, una vez que va evolucionando, pues que se desvinculen un poco, que se separe de una academia, ¿no? Porque al final una academia... También enclaqueta mucho a esa persona, a lo que tú le estés montando. Al final está dependiendo de ti. En el momento que una persona quiere avanzar, quiere ir por libre, igual que un, un cantado. Pero que las academias le han dado una base muy buena a muchos cantadores y a muchos tocadores de guitarra, pues no, te lo digo, muchísimo. Y a percusionistas, no te puedes imaginar es importante eh, esto es una pregunta que yo se lo hago a todos los profesores que han venido profesores y profesoras que han venido aquí y la verdad que como todo en el flamenco los criterios son muy dispares y, y, y muy distintos yo digo que este programa está, estamos aquí para, para aprender ¿no? de, de, de nuestros artistas eh, ¿qué es más difícil? ¿enseñar a un hombre o enseñar a una mujer? yo bueno, yo creo que a un hombre te voy a decir por qué lo primero porque suelen estar en minoría. Entonces yo creo que se sienten a veces como más cortados. ¿no? Pues, la vista está, ¿no? Yo tengo mi grupo famoso, Grupo Revuelo, que, que son 12 niñas y dos niños Pero también ese grupo ha sido 12 niñas y un niño. Imagínate el niño ahí. Y luego yo siempre le digo a ellos, no olvides lo que las niñas tienen una falda. Y las niñas, una rodilla más colocada, se puede notar, sí, pero no se le nota como un niño con un pantalón en mi caso yo que soy de que me gusta vestirlo de pantalones hartos de toda la vida. Yo soy muy clásico, ser, muy clásico la verdad. Ahora están muy modernos también los bailadores. Oh, ahora <laughs> se ponen unas camisolas, que <laughs> llegan por los tobillos, pero bueno, cada, cada uno, uno tiene su criterio. Su cada estilo. uno tiene su criterio. Yo tengo a mis niños yo, y, y ellos son los primeros que me dicen: ¿Cuándo nos vas a poner un traje de chaqueta, hijo? Y yo les digo: Cuando me dais 50 centímetros más. Ahora tenéis cuerpo, yo no me puedo poner un pantalón harto, pero ustedes sí. Claro. Tenéis cuerpecitos. Sí, yo creo que a los niños es más difícil enseñarles, creo que sí. Las mujeres tienen como más recursos, ¿no?, para la hora mm -hmm. del baile, a la hora de... ¿Cuál crees tú que es la, la duración o la vida, aparte, bueno, cuando te dedicas a la docencia, me imagino que la vida te... Pro, de, pero cuando tú te dedicas profesionalmente al baile, ¿cuál crees tú que es el... los deportistas ya se sabe que tienen una vida corta, de 30 a 35, depende del deporte, por el bailado, la bailadora, ¿cuál crees tú que es la, la, la vida de un bailado al 100% en nivel, me refiero? Al 100%, yo creo que eso va con la salud de la persona. Bueno, salvo casos, por lo general, claro. pero salvo casos excepcionales, Lógicamente, bien. luego yo creo que la edad está, el tiempo está en lo que tú estudias. En el momento que un bailado o bailadora se estanque, que yo creo que eso es como toda la vida, y deje de intentar mejorar, ahí da igual la edad que tenga 50, tenga 40, 60, debe de cortar. Pero yo creo que eso es igual que, que toda la vida, ¿no? Eh, antes hablábamos de... Bueno, que cuando tú tu, tus principios empezaste escuchando desde de, de la trasera de tu casa a, a la gran Pucci y, y hemos estado hablando de, 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 lo, de, de los niños, ¿no? Que siempre están en minoría, que nos creemos que hemos evolucionado mucho en esa parcela, pero yo creo que no, que seguimos estando un poquito estancados. ¿Por qué crees tú... Se lo he preguntado a casi todos los que vienen, ¿no? ¿Por qué crees que nos cuesta tanto... Um, apuntarnos a una academia, ¿no? porque bueno eh, siempre hay más mayoría de niñas y, y yo no creo porque sea porque a las niñas les gusta más flamenco que a los niños, yo no creo que sea eso. ¿Seguimos teniendo esos estigmas ¿no? que teníamos hace décadas? Yo creo que sí, no igual, y creo que se va avanzando, como está avanzando la sociedad, pero muy lentamente. Yo tengo la suerte de, desde que abrí, siempre he tenido niños, no, no equitativamente, a lo mejor un niño en cada grupo. Y he tenido esa suerte, pero quizás también te digo el por qué. Porque creo que han venido a mí porque les daba menos reparos que yo fuese un hombre. Y además lo he notado. Cuando han venido a la academia. Se siente con más acogido, ¿no? Claro. Y me ven tan estricto, tan, porque yo en la academia soy más estricto de qué, soy más serio. Y, y yo creo que se sienten más, más, más acogidos. También te digo, me da pena que en agitativo no me creo, no me puedo creer. Que, que sea porque no, haya, porque no haya niños que quieran. Tiene que haberlo. Pero todavía existe la cosa de que el niño que baila, porque de hecho todavía a mí, por niños que he tenido, niños que tenga, me han preguntado. Y al final, eso primero, no, no, vamos, ni que preguntarlo. Pero en pues, los tiempos de antes, bueno, los tiempos de antes, la va a cosa subirte al escenario del vaporcito, porque no sé cuándo va a abatir, va a encontrar los niño de la barriada, poniéndote fino, diciéndote de todo. Es curioso y es verdad, y, y, y yo siempre defiendo que los que estáis, los que estuvieron y los que están hoy son, son valientes, ¿no? Sobre todo en la época tuya, en la época de David Bernabé, que creo que en la época de David Bernabé estaba él, y yo no recuerdo poco más, no creo que había mucho más. Yo creo que son gente valiente que, que apostaron por lo que, por lo que le ¿no? Por su pasión, ¿no? Yo creo que, que nada tiene que ver una cosa con la otra, como se suele nada, decir. Nada. Y quizás yo creo que también tiene mucha culpa los los padres, ¿no? Yo creo que, que, que es fundamental que los padres tengan una mente más abierta y, y no dejarnos ya de, de, de estigma, ¿no? Del el niño tiene que estar apuntado en el fútbol y la niña tiene que claro. estar apuntada en, en la academia como hacía 30 años. ¿No? Yo uh -huh. creo que ya en ese aspecto tenemos que avanzar. Y de aquí animo a todos los niños que se sintan, que sientan la pasión del flamenco, que, que se apunten. Aquí tenemos a grandes profesionales como Víctor, como es José, como, bueno, como toda la Silvia y como todo el elenco de profesores que tenemos aquí. Eh, en el puerto eh, Víctor hablabas que tú eres muy estricto eres muy exigente ¿no? Un montón y contigo mismo conmigo mismo a la hora de enseñar a la hora de subir un escenario soy muy flojo por eso yo que no soy bailado lo reconozco pero a la hora de enseñar un montón además mmm, te dice antes soy muy loco soy el que me puedo llevar un curso entero montando un baile y llega abril y yo decir a mí esto no me gusta y decirle a la niña, cambiamos de palo, ¿cómo? Ya no le sorprende, pero antes decía, ¿cómo? Pero si tenemos baile montado, que no, que no, que nos pone, porque la cabeza se me ha ido, siempre me han dicho que soy muy creativo y que es mi fuerte, ¿no? Me han dicho. Y entonces, ya te digo, sobre la marcha, pues he ido, bla, bla, bla. Cuando yo he visto que algo no está bien, no está bien. Y luego, súper importante, ¿no? El ir avanzando, yo no me pongo a ver vídeos de hace cinco años de bailes míos que yo he montado, o sea, Santi no se estaba viendo yo decía, Madre mía, me dio como un bajón de decir, Judite, eso era mío. Ahora no haría tú eso. Ah-- Quiero tú. que fuese tan malo, pero yo ahora. O oh, también es verdad que veo a los mismos niños, cinco años después, imagínate los bichos bailando. Pero sí, siempre intenta uno de progresar y sobre todo que progresen ellos, claro. Eh, cuando tú bailas, ¿tienes algún tipo de ritual? ¿Haces algo? algo? sabes que los artistas son muy dados a, a tener su o su sus su cosillas. ¿Tú haces algo especial o.? Bueno, yo siempre me presino. Pues yo soy un, un creyente, un capillita, la verdad. Y, y es lo que hago. Y soy de soltar los nervios después de, de bailar. Y con los niños, y con los niños por ejemplo, lo que hago es apartarme. Yo la academia siempre la he llevado. Con, con mi pareja más o menos él me ha ayudado. Y yo cuando llego al teatro soy del que mis niños entran para adentro. Yo los tengo ya enseñaditos. Ellos se cambian entre ellos, las mayores cambian a los chicos. ¿Tú dónde vas? Yo a la calle. Y yo necesito mi... Mi, rela mi momento de escoger a mi compadre, decirle, compadre, ven, acuérdate que tal corte era, acuérdate que esto era aquí. Acuérdate". Y los niños, bueno, hay que se ocupen otro. Yo ya hice mi trabajo con ellos. ¿Tú mismo montas la coreografía, como dices, y también eliges el vestuario? Sí, normalmente sí. Mi pareja me, me suele ayudar, pero normalmente lo, lo elijo yo. También soy clásico, compadre eso. ¿eh? Hay gente que me, que me identifica como muy clásico, elegante, no sé. Me han, bueno, al decir. final cada, cada cada profesor, cada profesora tiene su propio sello, ¿no? Yo mm. creo que es importante que cuando vean a, a un niño o una niña de Víctor Raposo sepan, este niño viene de la academia. Si alguien no identifica a un alumno con su profesor, yo creo que al final... Algo está haciendo más Algo está haciendo más Yo creo que cada profesor tiene que tener su sellito y es importante que cada uno tenga... Tenga bueno, su, su escuela, como se suele decir. ¿no? Vamos a escuchar a ver si Daniel nos pre un poquito del de, de último tema que ha sacado el, el gran Miguel Salado, ¿no? que es una maravilla, y vamos a compartirlo aquí con Víctor. Esta maravilla, esto es digno de escuchar a Gran Miguel Salado, que estábamos hablando aquí fuera de micro, Víctor y yo, de, de su mujer, Rocío del Corzo, otra portuguesa de, de Pro, no que otra flamenca, que, 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 que bueno, como decía mi abuela, vale un cortijo, ¿no? sí. es, es una, una mostra, no y, y, y es una maravilla, de aquí le deseamos a Miguel que siga triunfando con este tema y con lo que va, con lo que va a sacar. no Hablamos de tú que empezaste con la adolescencia hace 14 años. Eh, contabas tú que, que, que tuviste el apoyo del gremio, pero hemos comentado ¿no? que institucionalmente las academias no. ¿Tú tuviste algún tipo de ayuda a la, a la hora de, de, de montar tu academia? ¿Algún tipo de.? Porque institucionalmente sí que es verdad que a lo largo de la, de, la, de la época todos han reivindicado eso, ¿no? De la poca ayuda que han tenido a la hora de montar un, una academia. ¿Ayuda? Ninguna. O sea, a la hora de montar, bueno, pues al final eso es un negocio y, y es que cosa propia de cada uno, ¿no? Como el que monta un bar o cualquier historia. El apoyo, quizá o la ayuda que no se ha recibido nunca, desde que yo empecé hasta ahora, haya estado quien haya estado, pues es el, el contar, por ejemplo, con las academias a la hora de trabajar, ¿no? Nosotros nunca hemos pedido nada a cambio, pero tampoco se nos ofrecía. Y, sin embargo, siempre hemos estado ahí. Creo que se nos cuidado muy poco. Este grupo que estamos ahora conseguimos, conseguimos algo. Allá por 2016, creo que fue 2017 que fue. Llega al teatro, nos costó muchísimo trabajo llegar al teatro y pisarlo. Ya cuando, cuando las academias pisaron el teatro, ya estaba más que estrenado y, y, re, y re, usado. Pero hasta ahí. No hemos conseguido poco más. Entonces. Yo creo que al final no se dan cuenta de la importancia que las academias tienen en una población, y no solamente a lo del puerto, ¿eh? a lo de, de la provincia porque lo voy conociendo, pero en el puerto efectivamente las academias hemos sido el núcleo y la ayuda de hermandades, de colectivos, de, de un montón de, de gente que, que al final de quien tiran es de las academias. Lógicamente lo hacemos altruistamente y siempre con el corazón, yo lo sé y lo seguiremos haciendo. ...pero lo que es las instituciones... ...bueno pues poco la verdad. Eso es algo que reivindica... ...bueno en definitiva el mundo del flamenco... ...a lo largo de, de, de los años ¿no?... De ...este quien haya estado... ...yo no sé si tú compartes esta opinión mía... ...porque lo comparto con muchos invitados... ...y digo que, que es curioso como desde Peña Perro para arriba... ...hay una gran conciencia de, de lo que es el flamenco ¿no?... ...y una gran apuesta de las instituciones por, por el flamenco ¿no?... ...haciendo certámenes... ...bueno dándole apoyo a, a las peñas... ...a los, a los, a los grupos flamencos y de desde pero para abajo como que, que es algo que, que lo, nosotros lo tenemos como algo muy nuestro y estamos muy, muy acomodados y al final yo tampoco le he hecho la culpa solo a, a, a las instituciones yo también le he hecho la culpa a la sociedad no yo creo que sí, eh, sí. somos andaluces realmente con nuestro claro, está, ¿eh? sí, y no sí, le damos sí. la importancia que realmente tiene creo ¿no? que la gente muchas veces se acostumbra a lo bueno y en el caso de un artista de un cantado y no le dan el sitio quiero decir la gente se acostumbra a, sí, a que arte tiene no sé, qué, no sé cuánto sí pero es un portuense más, que, lo sigue, que lo es un portuense más pero que al final ...sus paisanos, quién tiene que empujar a esa persona, ¿no? Totalmente, yo creo que es algo que, que, que tenemos que empujar... ...entre todos, desde las instituciones hasta la misma sociedad, ¿no? Porque es algo muy nuestro y algo que tenemos que defender... ...y algo que tiene que perdurar mm. a lo largo de, de, de los años, sin duda. Eh, cuando tú recibes a un, a un alumno o a una alumna... ...¿le haces una criba inicial o, o tú coges a todo el que viene... ...le, le abre las puertas o...? Hombre, le oportunidad... No, me, no soy de coger niños tan pequeños, la verdad, porque yo creo que al final, bueno, que una escuela de baile es una escuela de baile, que, y, y aunque me gusten los niños pequeños, pero yo digo que antes de empezar a bailar tiene que saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Y eso... Que, hombre, que sí que enseña no se le enseña, pero que eso es la educación que está en el colegio, ¿no? O, o, o en una biblioteca, o cosas que antes existían antes de las actividades extraescolares. A nadie le digo que no, pero verdad cuando me preguntan pues yo siempre digo... O sea, queda pues cuando entro en primaria, en primero. Eh, que empiezan. No me gusta engañar a nadie. Oye, vale, vale, no vale, no vale. Creo le, le gusta, pero no vale. Para adelante. Porque eso de que el arte. Sí, el arte se nace. Pero también con los años y entre crédito consiguiendo. Yo he visto a gente de pequeña, con perdón, muy pava, muy pava, muy pava bailando. Como un poco con paja, ¿no? Como un poco, con, como un poco, sobre todo un poco pellizco. Y que hoy en día. Son para comérselo bailando y tienen un pellizco de muerte. Eso lo he visto. No significa que porque no tengan pellizcos no les guste. Lo, lo primero que tienes que pensar es que esa persona sea feliz con lo que está haciendo. Eso es lo primero. Aunque sea pequeño, eso se nota. Que hay un momento que a lo mejor la niña baila contigo un año el año siguiente se quiere apuntar a Kimbozi Bueno, pues. Eso es también hoy en día, ley de vida, ¿no? Hoy en día cada vez hay más variedad de actividades. Desde luego, yo creo que eso es bueno y que. Eso, eso que decir nada, de eso quita a los niños de la calle, y es verdad. Al final, meter a los niños en una actividad escolar, yo creo que debería ser obligatorio. Pero, pero sí, yo creo que yo creo que a, los, a la gente que da es la oportunidad, no la prueba, sino la oportunidad. Tú, desde el momento que ves a un chiquillo o a una chiquilla, dices, este tiene. va para adelante, o, o, o es difícil, ¿no? Yo intento primero calar la personalidad de la persona. O sea, yo intento primero fijarme en los ojos de la persona, en. En lo que te transmite, si, si viene con miedo, si viene con inseguridad, si viene que se quiere comer el mundo. Y a raíz de ahí, bueno, pues lo voy poniendo, lo voy poniendo, lo voy poniendo, y lo voy poniendo un poco a prueba, pero interiormente, no le digo te ponga a prueba, lógicamente. Y hay veces también que los dejo, pues ahí los voy viendo, y gente que se le ve desde. bueno, niño que desde chico se le ve. Eh, Tú eres de lo que comparte que, que, que con el compás se nace, o se hace, o, o, o las dos cosas. Yo creo que se nace creo que se puede mejorar y creo que el que no tiene nunca lo va a tener. Oído puede mejorar un poco, pero, pero es difícil, ¿no? El que no sabe tocar las espalda por sevillana dice tú se apaga 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 vámonos. ¿Te ha ocurrido alguna vez que, porque muchas veces esto es una realidad también, ¿no? sí. que, que los alumnos son la frustración de los padres, ¿no? lo que la madre o el padre ha querido ser, pues ahí lo, lo apunta y el chiquillo no le gusta, no le gusta sí. o no, simplemente no lo lleva? ¿no? ¿Te ha ocurrido alguna vez que, que has tenido un alumno o una alumna, que, que no hace falta dar nombre por supuesto, no. Que, que no sabías tú cómo colocarle ni dónde colocarlo? Totalmente. Y... Me ha pasado por frustración de padre y me ha pasado por padres que han bailado que han bailado en épocas doradas y que han querido que sus hijos bailaran, porque sí, pues tenían que bailar. Las criaturas no querían bailar. Es que yo bailaba con tal, es que yo bailaba con no sé quién, y yo bailaba, yo me acuerdo de la carpa, yo me acuerdo, lo escuchas y dices, bueno, pero que es que esta niña lo no que quiere, no quiere apuntar al baloncesto que, ¿sabes? Es un montón. Lo que hablábamos antes del fútbol, ¿no? Si al padre le gusta el fútbol, el niño tiene que gustarle el fútbol, eso es ley de vida. Eh, ¿con cuántos alumnos te ha llegado tú a ver, Víctor, en tu, en tu academia? No he sido nunca de los que más he, de los que más he tenido, porque igual te he dicho antes, soy muy loco, muy raro, quiero decirte. Nunca he, he intentado, un niño lo primero de primaria he intentado no cogerlo. ¿Por qué? Porque no creo que sea mi cometido montar una guardería. Yo, porque soy así de... Soy muy raro y toma muchas cosas, la verdad. <laughs> Sinceramente, te lo digo. Eh, Tiene tu propia personalidad. Sí, y es importante. Cuando un grupo está cerrado y lleva unos años bailando yo creo que el grupo está cerrado está cerrado no como puedo puede incluirlo pero entonces eso te hace que tú vayas reduciendo y luego también es verdad que de unos años para acá pues te vas viendo que empezaste en un joven y que hay más vida allá del baile allá del flamenco entonces empieza a dedicar tiempo tuyo a otras cosas que tú quieras hacer incluso otro trabajo porque también me, te, me tienes que dedicar otro trabajo y no no sé no nunca a los alumnos han pasado mucho por mis manos eso sí 14 años han pasado no tanto como con la Pussy, ni con el Sain, ni con mi compañera pero han pasado pero ya te digo no soy de tener la, esto masífica también hay que ser justo y realista que en la época aquella que fue una época muy buena porque en aquella época no había ni Kimboze ni había inglés claro, ni había nada de eso había claro. o fútbol o flamenco entonces sí, sí. tuvieron esa esa ventaja a la generación de esa de esa época. Yo también soy de los que piensa que también eh, tener un exceso número de números, al final tú no, no, no tienes la capacidad por, por tiempo de dedicarle lo que requiere un... ¿no? Mm. Eso pasa como en el colegio, ¿no? Antes las clases de 40 alumnos y ahora son de 20-25, ¿no? Claro. Yo creo que es importante eh, a la hora de aprender tener la dedicación, ¿no? A un, a un número más, más reducido. Eh, decía antes que... Que bueno, que hoy por hoy es muy difícil vivir del mundo de la academia. Bueno, yo he tenido aquí a profesores que, que están y que ya, que, que ya no están, que sí vivieron en aquella época. Hoy por hoy es difícil. Eh, ¿Tú has llegado a vivir en algún momento de tu vida de, 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 de la enseñanza? Mm, por completo, no. Siempre he tenido que hacer cosas aparte. Ahora, en este caso, es más hobby que, que, que trabajo, la verdad, en mi caso. Pero es que yo creo que es casi imposible. Un boom que hubo de mujeres para bailar por Bulería, que eso fue un boom que vino, madre mía, llegó a la vez el boom de la Zumba y de las pataditas por bulería. Y venía la gente que yo tuve que decir, ¿tú bailas sevillana? No, no sé, pero quiero aprender a bailar por bulería. estás saltando lo más importante, ¿sabes? Lo primero, ¿no? Aquí, para una feria. Pero no, no Yo no sé los demás, pero viví solo de, de la academia es muy difícil es difícil y complicado no yo os decía hablaba el otro día con una persona que estaba metiendo en el... En este mundo yo también de las academias, que bueno, que Víctor Raposo, de haber nacido hace 50 60 años, yo lo he llegado a comparar con, con Antonini del Puerto. No yo creo que hubiera sido uno de esos artistas festeros, ¿no? de sí. que, que le da a, a todos los palos, por decirlo de alguna manera. Lo que sí decía al principio del programa, que, que, que Víctor Raposo es una persona reconocida en el mundo de las academias, en el mundo de, del flamenco, y sobre todo una persona muy, muy muy querida y, y por ahí tenemos a, a, a unos cuantas personas que han querido estar aquí acompañándote en este día. Hola, Pisa mía, compadre. ¿Qué pasa, hijo? Pues nada. Porque decirte que tú no sepas que te quiero mucho, que estoy muy orgulloso de ti, de tu trayectoria, de tu forma de ser y de que aparte de ser mi compadre, el padrino de mi hijo, eres para mí como como un hermano, cómo no, eres mi hermano, chico. Y tú lo sabes. Y que te quiero mucho, vida mía. ¿Vale? Un besito y un besito de... Besito, amigo mío. Te quiero. Y siga ¿vale? Te queremos, pollita mía. Querido Víctor, muy buenas. Soy David de la Encina. Quiero decirte a ti, a través de Radio Puerto, que para mí representas lo que es una persona buena con mayúsculas. Eres una persona con un corazón enorme, con una generosidad infinita que basta que se te comente algún problema de alguien, de algún vecino, de alguna familia, de algún barrio, de algún colectivo, que inmediatamente pones ya a funcionar ese cerebro privilegiado que tienes, ese arte inmenso, la red de contacto de todos los artistas de la provincia y de Andalucía que te conocen para ponerlo todo al servicio de esa causa social y ayudar. Lo he podido comprobar en estos cuatro años que hemos trabajado juntos y más allá de la política me quedo con la categoría humana, por la calidad de persona y con la grandeza de espíritu, con la limpieza de alma, porque es una persona, insisto, la definición de la persona buena con mayúsculas. Ojalá hubieran visto Raposo por todos los sitios, gente buena, noble, artista y además generoso. Un abrazo y al puerto de Santa María le digo que qué orgullo de tener un artista, una persona. Como Víctor Raposo. Pasa, Un abrazo muy grande, amigo, te quiero. Tú sabes que eres el capitán de este barco. Un barco que la forma una gran familia llamada Víctor Raposo y su gente. Y en nombre de ellos, queremos darte las gracias por todas estas vivencias que hemos vivido junto a ti. Tenemos el gran orgullo de tener la caseta más bonita y más flamenca de recinto Feria. Y personalmente, ¿qué te digo? Más que amigo, hermano. Es que no hay más. Nunca cambies. Te queremos. Muy buenas. Soy Manolo García de Quiroz, presidente en funciones de la Asociación Cultural Amigos del Chumi. Y ante todo quiero agradecerte a ti, Javier, eh, el momento que me dejas aquí en tu programa Calle Lechería, del cual te tengo que felicitar por la magnífica aportación que haces al mundo del flamenco. Y hoy quiero felicitar también eh, al contertulio que tienes ahí hoy contigo invitado, que para mí es un invitado excepcional. Víctor Raposo, del cual, pues nosotros desde nuestra peña solo podemos tener palabras de agradecimiento. Tengo que decir que es un colaborador nato de nuestra peña, siempre está para cualquier cosa que le necesitemos, más aún cuando es un tema benéfico o de colaboración con cualquier entidad, sin sin poner objeción alguna, eh, su disposición es total. Tengo que decir que tanto como en su faceta política como en su faceta en su academia pues siempre ha tenido una gran disposición con nuestra peña. A nosotros nos enorgullece que hoy le tengas ahí como invitado, puesto que hace unos días, como todo el mundo puede saber, hemos perdido a nuestro presidente. Ellos, desde su caseta de feria y su grupo, Víctor Raposo y su gente, tuvieron la genial idea de hacer un reconocimiento este año en la feria a nuestro presidente Manuel Rosillo. Y a nosotros eso nos ha quedado marcado dentro de, de nuestra peña, de nuestras almas, porque ese reconocimiento que nosotros en vida no hemos podido darle, eh, Víctor Raposo y su gente sí lo ha tenido con Manuel Rosillo. Así que enhorabuena, Javier, por invitar a tu programa a nuestro amigo Víctor Raposo. Y digo nuestro amigo Víctor Raposo porque lo tengo que decir eh, en mayúsculas, como amigo, como persona y como colaborador siempre a disposición de todo aquel colectivo que lo solicite y para nuestra peña, pues siempre a nuestra disposición. Muchísimas gracias y enhorabuena, Víctor, por ser como eres, por esa gran persona y esa gran valía que tienes. Muchísimas gracias. Bueno, como decía, podía haber hecho un programa entero de audio porque sí que es verdad y podría haber metido a todos los compañeros del gremio, a, con todos los que hablo coinciden, ¿no? en, en esa humanidad que es importante. Yo siempre destaco en los artistas, en los flamencos que para ser un gran flamenco, un gran artista, lo primero tiene que ser sencillo, humilde y cercano, ¿no? Y ahí a partir de ahí derrochan el arte. Eh, y evidentemente hay gente, mucha gente que, que te quiere, ¿no? Eh, ¿En qué momento se encuentra Víctor Raposo? Ahora, ahora lógicamente, <laughs> ahora sensible me ha dejado. Bueno, me encuentro bien, ahora mismo me ha pillado fuerte. Eh, he necesitado un tiempo, no importa decirlo, he necesitado un tiempo de desconexión, de, de pensar, de coger fuerza. Y este en un momento pues, de preparación para pa empezar, no para empezar, lógicamente, sino para seguir. Seguir avanzando como persona, seguir avanzando como academia y seguir dándole a la gente lo mejor de mí, lo que pueda darle mejor de mí, tanto en el baile como personalmente. Decías que vuelves en septiembre, aunque nunca lo, ha, lo has dejado, ¿no? Como bien decía David, por tu afán como político, pero lo tuyo es el flamenco. y Evidentemente, los que somos aficionados al flamenco no queremos que te vayas del flamenco, no queremos que lo dejes. Que vuelves en septiembre con, con fuerza, ¿no? con, mm. con, con grandes proyectos con, para todos los alumnos. ¿no? y Yo creo que es importante. ¿no? Sí, porque cuando uno está en exigente con uno mismo y ve que no está a, al 100%, pues yo creo que una retirada a tiempo siempre es importante, por lo menos un apartarte y respirar. Se me está haciendo largo ya, también tengo que decirlo, el, el apartamento. O sea, no, no necesitaba tanto tiempo. Pero bueno, estoy disfrutando de mi casa, de mi familia, de mí, de mis sobrinos, de mis cosas de mi, y de mi gente. Porque también al final, bueno, lo que a mí me, me rodea es mi gente, ¿no? Esa familia que yo tengo ahí, que no son los niños, que son sus padres, que son mis amigos y que son mi segunda familia. Y es que hasta ellos yo creo que les roba mucho tiempo y, y necesitamos unos de otros. Es importante el apoyo familiar y el de sobre todo el de la amistad ¿no? para, para, para el flamenco, ¿no? Mm. Yo creo que es importante claro para... Que, yo creo que es fundamental. El, mm. eh, monta, hace decías que hace unos años monta un, un grupo, ¿no? ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo surge ese acercamiento hacia esas personas que están temblando en el mundo del flamenco? Bueno, pues a través de la academia empezamos a... Recibí ¿no? y cosas para ferias, lo típico, ¿no? Zambomba, tal y cual. empezaba Empecé a trabajar con, bueno, con mi compadre siempre, desde que empecé hasta el día de hoy. Siempre hemos estado juntos y trabajamos con otra gente. Hemos tenido la suerte de trabajar con otra gente, con grandes Artista del Puerto, con Laura la Rubia, que he trabajado un montón con También ella. Wow, un, un encanto de persona y una gran artista. Y luego hubo un momento en el que yo decidí que no es que no quisiera trabajar para nadie, sino que quería qué pena, qué pena, qué pena, quería tener algo ahí como diciendo, bueno, soy yo y voy probando con uno y con otro. Y es lo que he ido haciendo hasta el día de hoy que la verdad que me ha funcionado bastante bien. Aquí estamos escuchando de fondo ese tema de también otro oportunidad como es Negro Cherokee ahí, oh, conversando con, con Víctor. Víctor, ¿goza de salud el flamenco? Yo creo que sí, Hay que goza de salud, siempre poco. Siempre podría gozar mucho más, pero yo creo que sí, hombre. Y en el puerto, yo creo que sí. En el puerto, yo creo que hay unos pedazos de artistas. ¿Qué echa tú en falta en el puerto para, para lo que es el mundo del flamenco? Pues. Bueno, yo sé que la gente se tiene mucho cariño y nos tenemos mucho cariño los artistas, que eso es importante. Pero hay mucha desunión, mm, quizás laboralmente. ...quizá hacer más cosas juntos... ...quizá que se cuente más con los artistas del puerto... ...pero no como algo... ...que sea como una obligación... ...que se cuente con un artista porque es artista... ...no solo porque... ...cuento con él porque es del puerto... ...y me siento la obligación... ...no, hay que contar con él porque es un artista de verdad... ...y debe tener su espacio ¿no?... ...en el teatro, en la plaza, donde sea... ...y buscar espacios para que la gente del puerto... ...se sienta un profeta en su tierra... ¿Tú te sientes profeta en tu tierra? Yo sí... ...yo un montón... Yo una cosa que, que tengo es que me siento muy querido, muy querido, muy querido. Eso no voy a tener yo nunca vida para agradecer lo querido que me siento. Víctor, bueno, nos queda un minutillo escaso. Eh, yo te quisiera agradecer que estés esta tarde de, de, de julio tan calurosa aquí con nosotros. Eh, ...y ha sido todo un placer eh, conversar contigo de flamenco, ¿no?... De, con, ...como digo, yo siempre aprendo de, de mis invitados... ...y evidentemente de alguien que, que es tan importante en el, en el puerto... ...en el flamenco y, y tan querido, pues nos nutre, ¿no?... ...y este programa trata de eso, de, de, de hacerle llegar a los portugueses... ...los grandes artistas que tenemos en, en el puerto afincado y fuera del puerto, ¿no?... Ah, gracias a ti por hacerme venir, haberme emocionado, que no se me va a olvidar. Y bueno, y gracias por la boca C, que yo creo que es importante que no debe dejar de, de, de dejarlo de hacer desde la radio, que sobre todo es darle sitio a, a los artistas del puerto y bueno, cada vez que haga falta pues aquí estaremos. Pues nos despedimos hasta el martes que viene. Que pena, que pena, que